ponen aquí en la zona. Y es que además me pilla al lado de casa. Así que como está medio lloviendo y tal, no vamos a ir a ningún otro sitio, yo creo. Pues vamos a aprovechar y a dar una vueltina. Si hay algo, pues lo compramos. Y si no, pues nada. Me he puesto el abrigo este verde, la parka verde, con los pelos azules, que por cierto es de Bershka del año pasado. La niña lleva la misma, pero de Zara. Así que luego nos vemos. Que venían ahí. Bueno, pues como veis, estoy en casa y hoy se ha quedado una buena tarde, la verdad. Pero hemos decidido no salir por dos razones. Porque mi hija se ha pillado esta mañana una rabieta en el mercadillo que os he enseñado antes. Pues ella quería ir cogida, ¿vale? Y claro, obviamente tiene 2 años, me dice que no quiere ir en el carro, que va andando, pues va andando, no se la coge. Y es que acabábamos de salir de casa y ya estaba diciendo que la cogiéramos. Pues entonces se ha cogido la rabieta de tal forma que se sentaba en el suelo, no quería ni andar. Así que fijaos. Así que nada, he cogido y para casa. Y luego esta tarde, o sea, del berrinche que se cogió cuando vinimos a casa, se quedó dormida. Así que, por lo tanto, esta tarde no ha dormido siesta, no ha querido merendar, no ha querido hacer nada de nada. Así que nos hemos quedado en casa, tranquilitas, sin agobios, y a ver si aprende un poquito. Sé que los castigos, siendo niños tan pequeños, no lo van a entender. Lo sé. Pero es una manera de, no sé, de que ella se, como que cambie el chip y se dé cuenta. Cada uno tiene su forma de educar a sus hijos y yo lo entiendo. Yo, obviamente, se lo he estado explicando, le he dicho por qué no salíamos, por qué no se puede hacer esas rabietas que se pilla, en fin, todo eso. Y, a ver, con 2 años prácticamente no lo entiende, así que, ¿qué la voy a pedir? Por lo menos conseguí que se calmara de la rabieta de esta tarde, así que bueno. Por cierto, ya que estamos así hablando un ratito, quiero haceros el vídeo de cómo hemos conseguido quitarle el chupete a mi hija. Y el proceso de quitarle el pañal, porque como sabéis, yo estoy en un proceso muy 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 largo. Y es que como me ha coincidido el tiempo frío, pero claro, ella se lo quería quitar. Entonces bueno, ya os lo explicaré más en un vídeo si queréis, me lo dejáis aquí abajo en comentarios si queréis o lo que sea. Y por cierto, también quería deciros que ya lo estoy poniendo en la cajita de descripción de todos los vídeos, pero os lo voy a decir aquí en situ en este vídeo. Y es que ya tengo página de Instagram, ¿vale? Os la voy a dejar por aquí abajo. Y es, el nombre en Instagram es JennyG-TV. Os lo digo, JennyG-TV. ¿Vale? JennyG-TV, igual que en el nombre del canal, pero en Instagram. Y ahí pues espero que vayáis a seguirme y ahí pues os voy a ir informando de cuándo vamos a subir vídeos, que también deberíais darle, si no, a la campanita para que YouTube os informe y os mande una notificación de cuando hay vídeo. Y bueno, pues eso, y por Instagram también os puedo ir enseñando pues más cosas del día a día, que no todo se ve en un vídeo, que al fin y al cabo mis vídeos están durando unos 10, 15 minutos a lo mucho. Por ahí uno se me escapó que fueron 35, pero bueno, era demasiada charleta. Y a ver, ¿cuántos llevo ya? 3 minutos y pico hablando. Que solo quería deciros eso.
Y nada, por lo demás, que quiero hacer también cambios en el canal con respecto a miniaturas, la imagen que da a priori en el canal. Y no sé si me queréis ayudar también, pues lo mismo, me lo dejáis abajo escrito, como lo haríais vosotros. O mira, Jenny, lo puedes hacer así, lo puedes hacer asado. Así que tal, estaba mirando para allá porque está por ahí mi hija jugando. Así que bueno, pues lo dicho. Que cualquier cosita me lo dejáis abajo. Qué repetitiva soy, ¿verdad? Esta es la situación real de cómo está mi casa ahora mismo. Con la niña aquí sin haber salido en toda la tarde. Carro por ahí, patinete por ahí, el bolso tirado, los globos explotados, zapatillas, el suelo este de puzzle, revistas, juguetes, el armario abierto. ¿Qué voy a hacer yo con esta niña? ¿Qué voy a hacer yo? Miradla, está aquí. ¡Bichi! ¡Bichi! ¿Qué voy a hacer yo contigo? ¡Ah! ¿Quieres que un día hagamos un vídeo y me maquillas? ¿Eh? ¿Quieres bajar? Baja. Pues otro vídeo pendiente. Bueno, mirad. Hemos estado de sesión de spa. Nada, le he estado haciendo un poquito las cejas a mi hermana. Solo se deja grabar media cara, ¿eh? Y le he estado quitando todos los puntos negros que tenía. Bueno, aún me han quedado por ahí algunos que se ven. Y ahora, pues para rehidratar la piel y todo eso, pues le he puesto una mascarilla. La mascarilla es de las del Mercadona. Os voy a enseñar una que es parecida porque la otra solo me quedaba una y la he tirado ya el envase. Es de estas, ¿vale? Del Mercadona. Pero es la de aloe vera. Esta es del Mar Muerto y la que yo le he dado a mi hermana es de aloe vera. Que vamos, que hacen lo mismo, sirven para lo mismo. Para pieles secas y es para limpiar los poros. ¿Y tú qué vas a hacer? Y nada, para como tónico he usado este de Garnier. Este le conoceréis todas. Y nada, luego lo demás, pues como una limpieza normal. Que si no sabéis cómo es, pues en un vídeo si queréis os enseño más o menos cómo es. O por lo menos os digo los pasos. O si alguien lo quiere saber, me lo preguntáis. Tanto por aquí como por Instagram. Y yo pues os respondo. Así que y nada, ahora la mascarilla hay que dejarla. Me voy a quitar esto ya. Entre 10-15 minutos. Si la dejas más, tampoco pasa nada. Esta no es de las que se arrancan, esta es de las que se lavan. Así que nada, desde aquí a 15 minutos así se la quitará. Y por lo menos la rojez de haberle quitado los puntos negros le habrá bajado porque la he dejado bonita. Parecía que venía de Benidorm, parecía un guiri. Así que bueno, pues eso. Bueno, pues ya es por la noche, ya hemos cenado, son las 10 menos 10. Y nada, creo que voy a dejar aquí el vídeo. Mirad cómo me tiene. Ya hemos abierto el sofá, tengo aquí al oso de compañero. Tengo por aquí. Date la vuelta, nena. Nena, vuelta. Tengo por aquí tiene el agua de la comida, estamos viendo Netflix. Y tiene su delantal puesto, mi niña. ¡Ah! Di hola. O adiós. ¿Quieres decir adiós? ¿Vienes a decir adiós con mamá? Ven, ven a decir adiós con mamá. Ven. Adiós. ¿Cuántos se tienen que suscribir? Dos. ¿Dos? No, así mira, muchos. No. ¿Y qué tienen que hacer? No. Adiós. Pues eso, que os suscribáis por aquí abajito, que le deis a la campanita para saber cuándo está el vídeo, que os paséis por mi Instagram, que os lo dejo por aquí otra vez,
y si no, en la cajita de información os dejo directamente el enlace. Y que espero que os estén gustando los vídeos, aunque sé que hay muy poquitas visualizaciones y casi nadie los ve. Ese no. Pero bueno, ese no. Los pocos que los veis, espero ese que os guste. No. ¿Ese no? No. Vale, pues ahora te pongo otro. Así que nada, nos vemos en el próximo.